Servicio Geológico Colombiano, en su boletín publicado el 23 de abril, informó que la actividad del volcán Nevado Ruiz sigue siendo inestable. Durante el día 22 de abril y lo que ha transcurrido el día 23 de abril con corte hasta las 10:35 de la mañana, la sismicidad tanto de fracturamiento de roca como de movimiento de fluidos se mantiene en niveles similares a los registrados el 21 de abril. Esto fue lo que dijo John Macario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. La actividad del volcán Nevado del Ruiz durante el día de ayer 22 y lo que va del día de hoy permanece en niveles similares a los días anteriores, es decir, hay una sismicidad de fractura, digamos en baja cantidad, que se localiza en los alrededores del volcán, al norte, al sur, al oriente y en el cráter mismo, y continúa la persistencia de la desgasificación, es decir, salida de gases y cenizas desde el fondo del cráter. Las anomalías térmicas persisten. Muchas veces estas anomalías no se detectan desde los satélites por mal tiempo, pero no quiere decir que no estén presentes, sino que continúan. De manera que la actividad del volcán sigue muy inestable y por lo tanto es importante seguir con el monitoreo continuo y de todas las autoridades y la comunidad estén atentas. La entidad recuerda una vez más que la probabilidad de que el volcán haga una erupción mayor a la que ha hecho en los últimos 10 años en los próximos días o semanas persiste. Por lo tanto, mantiene la alerta naranja e invita a toda la comunidad a seguir las indicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las autoridades locales. Recuerde que en pulso.com, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales estamos haciendo seguimiento diario al comportamiento del volcán.